A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sahid Samariño. Bienvenido como todos los viernes a su programa Respira Libre, el primer programa de salud de TNO Radio. Y estamos hasta este viernes de 9 a 11, luego vamos a estar hasta las 12 del día con secciones nuevas súper interesantes que ya les vamos a contar. Llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Radio, Rafael Casel, Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Producción, Andrés Morillo, Control Técnico y Asistencia de Producción, Edgar Pérez. Siempre nos apoya Bárbara Caguán. Y frente a ustedes, Sahid Samariño. Recuerden que tenemos nuestros micros educativos a las 7:57 de la mañana y a la 1:57 de la tarde y que nos pueden encontrar por todas nuestras redes sociales arroba Respira Libre y nuestra página web respiralibre.net. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirando la historia. Y en nuestro espacio Respirando la Historia tenemos que estamos celebrando la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, semana en la que cae el día 11 de noviembre, que la proclama la ONU desde 1986. La Semana Internacional de la Ciencia y la Paz se celebró por primera vez en 1986 como una iniciativa no gubernamental que formaba parte del Año Internacional de la Paz. Dado el éxito que tuvo, se repitió esta celebración cada año hasta que en el año 1988 la Asamblea General de la ONU declaró oficialmente la Semana Internacional de la Ciencia y de la Paz, que tendría lugar todos los años durante la semana del 11 de noviembre. La semana va precedida por el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre. La celebración anual de la Semana Internacional de la Ciencia y de la Paz y el Desarrollo contribuye enormemente a la promoción de la paz y fomenta un intercambio académico sobre un tema de importancia universal. Además, se busca generar conciencia sobre la relación entre la ciencia y la paz entre el público en general. Sobre la base de las celebraciones de la Semana de la Ciencia y de la Paz hasta la fecha, cabe esperar que cada año aumente la participación, contribuyendo a aumentar la comprensión internacional y las oportunidades de cooperación en las aplicaciones de la ciencia para la promoción de la paz durante todo el año. Continuemos con nuestro programa Respira Libre. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas. Seguimos con nuestro espacio Respirar y degustar los aromas, donde vamos a tener la entrevista de nuestro querido Jesús Nieves Monteros con otro de sus ebooks sobre lo que es la Navidad. Navidad en copas a la venezolana. Y bienvenidos a su espacio Respirar y degustar los aromas, por supuesto del dueño de Jesús Nieves Monteros, y hoy queremos conversar acerca de otro de sus ebooks que es, me encantó, Navidad en copas a la venezolana. Esto me pareció espectacular porque nos abre una gama de variedades para incluir en nuestra mesa navideña fabuloso. Jesús, como siempre, encantada de estar contigo, encantada de aprender todo lo que aprendo contigo. Y nada, háblenos un poco de Navidad en copas. Qué gusto de verdad estar de nuevo. Bueno, como todos los viernes, lo que pasa es que cuando lo hacemos acerca del lanzamiento de un ebook, por supuesto que tiene un gusto particular para nosotros. Navidad en copas a la venezolana tiene la particularidad de que se centra en dos cosas, ¿no? Lo primero es una inquietud recurrente que a mí durante los últimos, digamos, 12 años, todos los diciembre siempre hay alguien que termina preguntándome, formal o menos formalmente, bueno, ¿con qué se puede comer la yaca? Esto ha dado para trabajos en el diario El Nacional, en diferentes blogs de gastronomía, tanto en Venezuela como de venezolanos en la diáspora. Entonces, por una parte, yo quería unificar un conjunto de ideas que son las mismas todos los años, digamos, pero que estuvieran en un solo ebook. Pero la segunda es, digamos, más cultural, que siempre me ha parecido interesante, y es que la gente dice, bueno, lo que pasa es que el vino, no tiene como mucho sentido el plato navideño con vino, porque eso no está en nuestra cultura. Pero ahí hay una paradoja, porque muchas de las preparaciones, comenzando por el guiso de la yaca, llevan vino. O sea, lo que no es
está dentro de la cultura, tal vez, o sea, desde la parte más inicial, original, es la copa de vino allí, pero lo cierto es que el vino forma parte total y absolutamente de la mesa de la fiesta, y entonces, bueno, nosotros queríamos también trabajar sobre esa paradoja, de tal manera que, bueno, surgió la idea de tener cada uno de los componentes del plato navideño y tres tipos de armonía para cada uno. Lo que llamamos la armonía clásica, la más tradicional, una armonía alternativa y una armonía atrevida, un poco retomando como la idea del primer ebook de experiencias para paladares atrevidos. Bueno, una armonía que no es la que la gente se espera, habitualmente no es la que la gente usa y tal cual como lo ponemos allí, no es la segunda, probablemente ni siquiera sea la tercera opción, pero sirve y da una sensación totalmente diferente. Claro, eso es como el prosecco para la ensalada de gallina. Yo me quedé que, bueno, prosecco claro, para ensalada de gallina. Claro, o más todavía, pero más fuerte todavía, digamos, yo creo que es el shock cuando la gente vaya a leer pernil y pino grillo. O sea, porque la gente dice, oye, el pernil, la carne de cerdo, el, digamos, como el más aventurero, puede pensar en un chardonnay con madera, porque habitualmente la carne de cerdo, sobre todo si la marinada de la salsa dulce, efectivamente se lleva bien. Pero con un pino grillo, y bueno, nosotros ahí lo que sí es aclaramos, y eso pasa en todos los componentes del plato, el tipo de preparación que hay, porque nosotros dentro de la ficha, digamos, de cada uno de los componentes del plato, también nos tuvimos el cuidado de incluir ciertas variaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del pernil, nosotros vamos desde el pernil que básicamente está hecho de su jugo, con sal y más nada, que es el que podría aguantar un pino grillo, o lo que se ha puesto de moda últimamente, que a mí en particular no me gusta, pero se ha puesto de moda y realmente vale la pena, que es la gente que lo prepara tipo pulled pork. Se lo sobrecocina de tal manera que se pueda deshilachar, que se pueda celebrar, y luego le sirve una salsa, si no barbecue, muy parecida a la barbecue. Evidentemente, en cada uno de esos casos hay armonías diferentes. Igual pasa con el tema del pan de jamón, dependiendo del protagonismo que pueda tener elementos adicionales como la tocineta, o si es hojaldrado, y así con cada uno de los elementos del plato navideño. Y la yaca con vino rosado. Claro, ese es un tema muy particular. Lo que pasa es que ahí nos vimos forzados, digamos, como a recorrer, dos cosas allí. Lo primero es, está muy centrado en la yaca caraqueña. Esto no tiene que ver con un centralismo. Sino porque es la receta de yaca habitualmente más conocida, porque hay un registro específico que es el del libro rojo de Don Armando. Entonces, eso es lo primero que habría que destacar. Y hay que recordar entonces que la yaca caraqueña se caracteriza porque combina el dulzor, porque su guiso tiene papelón, el salado, el ácido, por ejemplo, que le da, que la gente a veces se le olvida, pero el ácido que le da la alcaparra es un ácido muy particular. Y el tema de, digamos, detalles como la almendra, ¿no? Entonces, claro, el rosado, porque allí, y eso está en un capítulo aparte, cuando uno sirve el plato navideño completo, el gran reto es nunca opacar a la yaca. Entonces, si bien hay ciertos tipos de tintos que suelen ser muy buenos con la yaca, siempre hay que tener cuidado de que una preparación, que como también decimos en varias partes, no es simplemente un plato, o sea, para el venezolano, la yaca, el sancocho y la parrilla no son un acto de vamos a cocinar para comer, es un acto de encuentro, es un acto de identificación, es un acto de familiaridad y de camaradería que es difícil encontrar en otras partes. Entonces no tiene sentido uno, por disfrutar un buen vino, opacar la yaca. Por eso comenzamos con el rosado, pero también damos unas opciones de tinto de tal manera de que vayan en línea con los elementos que están allí, que por ejemplo la gente no toma en cuenta el elemento aromático que le da la cocción en la hoja de plátano, y eso también hay que considerarlo, porque cuando uno tiene, la gente siempre piensa en el aroma y el sabor del producto, pero en este caso la cocción en la hoja de plátano le da también unas notas que más vale que el vino también pueda jugar con ellas. Muy bien, y lo que comemos en el desayuno el día después es lo más sabroso. Ah,
Ese, ¿sabes qué? Ese, y bueno, y valga decir a la audiencia que la versión que estamos comentando la doctora y yo, el libro va a estar disponible alrededor del 20, 25 de noviembre. Es una versión todavía en desarrollo, pero queríamos adelantarlo porque de verdad que, bueno, va a ir saliendo en redes sociales información. Así que nos vamos preparando, vamos calentando motores para Navidad, pero lo traigo a colación porque esa sección en particular son de las que han ido surgiendo a medida que se armó el libro, porque el concepto original era los componentes del plato navideño y luego recomendaciones de maridaje para el plato navideño completo. Pero a medida que íbamos corrigiendo, Eloína iba diagramando, entonces yo dije, oye, hay algo que a veces a la gente se le olvida y es ese desayuno del 25 de diciembre o del 1 de enero. Acá en casa suele ser muy, digamos, importante porque muchas veces quienes no pasaron con nosotros la cena anterior se unen ese día. Entonces, por eso se trata de hacer algo allí y casi siempre se recupera comida y de hecho acá en casa se aparta directamente comida de la cena. Por ejemplo, ahí yo hablo del tema de la arepa de ensalada de gallina, que yo la probé apenas el año pasado, o sea, es decir, este año. Yo no, o sea, lo había oído varias veces y nunca lo había probado, aunque parezca una tontería, pero nunca lo había probado y realmente me pareció súper interesante y me gustó bastante. Pero por supuesto está el clásico de las arepas y los sándwiches de pernil. Entonces, para cada uno de estas alternativas de platos, tenemos maridajes, tenemos alternativas de maridaje, porque bueno, como bien decimos allí, si bien hay personas que se trata el 25 y el primero de ir más con juguitos, con agua y con eso, bueno, habitualmente más bien el 2 de enero y el 26 son mejores Bueno, días para claro eso. que sí. Sí, pero todavía sigue de pie. Eso no, eso no, eso no. Bueno, particularmente a mí me gusta es un sándwich de pan canilla con ensalada de gallina. Para mí ese es el mejor desayuno que Ay, existe. ay, la voy a probar este año porque no, oh, eso Pruébalo. sí no lo voy a probar. Mire, porque me gustó mucho el contraste de la arepa recién hecha con la ensalada fría de nevera, sobre todo la ensalada como se hace acá, que habitualmente para ese día se le agrega un poquito de manzana, como la manzana se daña si se pone mucho antes, y bueno, y tiene como ese dulzor y el crunch, es muy interesante. Bueno, con manzana y arepa caliente no lo he probado, pero me gusta más con pancito canilla. Mira, y el vino para regalar, cuéntanos ese que vamos a hacer en diciembre, qué regalamos, cómo nos Bueno, sugieres ahí. es que aquí hay, esa sí era de las secciones que yo desde muy al comienzo quería incluir, que tiene, digamos, dos partes. La primera es recordarle a los padres que, bueno, ya yo voy saliendo de la etapa más álgida de eso, ¿no? Del tema del niño Jesús, pero durante todos estos años, que más vale tener un vino de estos de mucha concentración y que se va abriendo en copa para esperar con los niños el tema de que se duerman para los regalos, porque se vuelve como una batalla, se vuelve como una batalla porque el niño está a la expectativa, el niño no se quiere dormir. Entonces, claro, uno, por ejemplo, acá en casa no cenamos a las 12, cenamos como a las 9 y media, 10. Entonces, todo ese tiempo, ¿qué es lo mejor? Tener un vino concentrado ahí, bueno, y ahí conversamos en uno de los capítulos un poco de esa idea. Pero en ese mismo contexto, caemos en lo que usted me pregunta, que es, bueno, para ese tipo de alternativa, o en general, cuando uno quiere agasajar a alguien con un vino, entonces damos varias opciones. Una de ellas que voy a mencionar a continuación es la de armar un combo. O sea, en vez de buscar una botella, siempre es interesante, por ejemplo, decir, oye, vamos a regalar dos blancos argentinos, Pinot Grillo y Chardonnay, Pinot Grillo y Sauvignon Blanc, o dos tintos argentinos, que pueden ser Malbec y Bonarda, o Malbec y Cabernet Franc, o Malbec y Syrah, o por ejemplo, o sea, el criterio lo pone uno, pero también podría ser, bueno, dos Cabernet de dos países, justamente por ser vecino, Argentina y Chile, que permite aparte aprender muchísimo porque hay diferencias tremendas, o en el caso de el Malbec en Argentina, un Malbec o dos Malbec de dos regiones diferentes, porque el Malbec de Mendoza es muy diferente al Malbec, por ejemplo, del norte, de Cafayate, los valles calchaquíes. Entonces, bueno, si uno va a regalar vino, más que de repente pensar, oye, ¿cuál es la botella más cara? Aparte, en el vino es muy raro eso de que dame la botella que tenga más puntos, porque puntuaciones hay en todas partes y todos los años, o sea, eso no es un criterio certero. Ese sí es interesante, armar un combito con ese tipo de criterios, un criterio lógico, un criterio que apela al amante del vino y que va a ser de verdad un regalo que será memorable.
Eso sí es muy interesante, ese concepto de dos para comparar, excelente. Y para cerrar la Navidad en Copa a la venezolana, para la Rosca de Reyes. Claro, allí apunta a un tema cultural, y es que yo no sé si a usted le pasa, pero si bien acá en casa no se monta como demasiado árbol nacimiento y eso, en otras casas cercanas siempre hay el tema de cuándo se acaba la Navidad. Entonces, bueno, hay el tema religioso que lo lleva hasta el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Hay otras personas que, digamos, por una especie de regla al ojo por ciento, lo hace el fin de semana antes de comenzar las clases. Entonces, bueno, hay como mucha duda, pero para mí, en dado caso, en términos gastronómicos, no hay demasiada duda, porque la última comida que se comparte y que aparte que tiene como esa sensación de familia es la de la Rosca de Reyes, ¿no? El 6 de enero, que si bien, como mencionamos allí, es más que evidente que acá en Venezuela no tiene el peso cultural que puede tener en España y en México, que hay todos unos rituales en torno a esto, y un haba o un muñequito escondido dentro de la rosca, y al que le toca el muñequito se supone que tiene que hacer una fiesta de ahí hasta otra fecha que no recuerdo, o de ahí hasta el otro año. Bueno, aquí no hay ese valor cultural, pero lo que sí hay son roscas sabrosas. Hay un conjunto de panaderías, tanto, digamos, industriales, como puede ser la Crocante y la Danubio, así como el Instituto Europeo del Pan, y un par de panaderos artesanales que durante años se han dedicado a hacer el roscón de Reyes tradicional y variaciones de la rosca. Entonces, por supuesto, dado que eso existe, está el planteamiento de, bueno, ¿con qué lo tomamos? Y ahí nosotros somos muy sinceros, porque esto, y creo que es interesante sinceramente del libro, más allá de que lo hayamos escrito nosotros, es que nosotros no forzamos el tema del vino. Por ejemplo, allí siempre decimos que la armonía tradicional es el chocolate caliente, un chocolate bien hecho. Incluso ahí hablamos un poco del tema de que no es capricho, sino que es muy americano, que se espesa con un poquito de maicena, o sea, para que tenga una consistencia diferente, igual que el tema del fortificado, pero bueno, también es una opción de burbuja, porque alguna de las roscas se ha dado, como ocurre por ejemplo en España también, que se abre, se hace un corte transversal y se rellena con crema, o sea, con crema tipo chantilly, con crema pastelera, con crema de chocolate, y claro, ahí sí, otra vez, no es forzarlo, pues más bien ahí sí, tiene mucha lógica que uno lo acompañe con un vino que corte esa sensación grasa, porque si bien uno se puede comer un pedazo de esa rosca con su taza de chocolate caliente, ya es otro tipo de sensación. La otra, que solo el pan está muy bien, pues, con el chocolate caliente. En esta sí recomendamos burbuja. Entonces, bueno, el libro es un recorrido desde esa noche del 24, los preparativos para el tema de los regalos, hasta el día de Reyes, que está pasado bastante con los dos desayunos del 25 y 1 de enero, a esas combinaciones de copas. Y lo que decimos ahí, que siempre es nuestro objetivo, que nadie lo vea como una especie de guía definitiva, de guía fija, todos los años es así, sino que sea un punto de partida certero para que luego cada quien explore y nos comparte. Eso es lo bueno de las redes sociales. Nosotros siempre, arroba Snogourmet, en todas las redes, estamos más que dispuestos a escuchar y a compartir y a conversar de esas exploraciones. Así será, y así el año que viene vemos qué vas a escribir para la Navidad. Bueno, te puedo adelantar brevemente que el próximo año queremos hacer, digamos, las copas, pero con algunas expresiones, sobre todo latinoamericanas, porque la diáspora ha llevado a que tenemos venezolanos desde Chile hasta, digamos, Puerto Rico, y en cada uno de estos lugares, por ejemplo, el cerdo, en el caso hacia los Estados Unidos, más que el pernil propiamente, se hace en algunos casos el jamón glaseado, y entonces ahí el maridaje es totalmente diferente, o aves como el pavo, que es totalmente diferente al pollo. Entonces, bueno, de antemano le digo que esa es una de las alternativas que manejamos, porque nos hace mucha ilusión compartir esta parte de la tradición, y que la gente, cuando se siente a la mesa o incluso cuando planifique, por eso va a salir, como le decía, alrededor de última semana de noviembre, cuando la gente planifique su cena navideña, bueno, nos tenga ahí en un ladito, escuchándonos, diciéndole qué pueden tomar con eso, con nuestro objetivo, que es que tengan más placer. O sea, realmente yo aquí ni siquiera le diría, es un tema de aprender. Nosotros tenemos otra forma de educar sobre el vino. Esto es un tema de acompañarlos a que tengan verdadero placer, más en un diciembre como este del 2020, que será tan peculiar.
Y tan esperado. A ver si se acaba el 2020 para mucha gente. Es una cosa que se está dando, pero... Sí, que definitivamente es un año de experiencia, un año de aprender, un año de otras oportunidades y, bueno, de estar mucho más con la familia. Jesús, encantada como siempre. Ya la semana que viene regresas a tu sección tú solito, así que, bueno, muchas gracias por haberme permitido estar contigo. Totalmente, y bueno, estamos esperando la fecha, pero todavía nos falta un ebook, una entrevista de un ebook, sí, que bueno, ya depende un poco de la dinámica de ese producto cuando esté acá, pero como lo dijimos en la otra ocasión, es un ebook de whisky para, no es pro, o sea, es amante del whisky, sí, pero no quiere ser un catador profesional y creo que lo van a disfrutar. Así que nos vemos en la sección y muy prontito también entrevista sobre ese libro. Es así, eso está espectacular, eso me encantó, estamos esperando la aduana. Un beso grande. Gracias. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Con respecto a nuestras entrevistas de salud, le traemos aquí la primera con la doctora María Elena Marín, médico internista, infectólogo, director médico de la plataforma Alivio y directora de Mindfulness Latam. ¿Qué vamos a hablar hoy? María Elena, gran amiga, queridísima, que ya la hemos tenido aquí con nosotros como infectóloga hablando pues sobre lo que es el COVID. Sin embargo, hoy vamos a hablar de el Mindfulness. Ella es directora de Mindfulness Latam y nos va a hablar un poco sobre lo que es la visión actual del mundo y bueno, cómo hay que vivir el presente cada día más con esta situación de pandemia que estamos. A continuación les comparto esta muy muy agradable entrevista. Bienvenidos a su espacio Entrevistas con Respira Libre, nuestro espacio de salud de su programa Respira Libre. Nos encontramos con una gran amiga, María Elena Marín. La doctora María Elena Marín es médico internista e infectólogo, directora de Mindfulness Latam. La hemos tenido ya en nuestro espacio y ustedes la conocen como infectóloga. De hecho, fue una de las primeras personas que hablamos cuando inició pues, esta pandemia del COVID para hablarnos de infectología. Pero en este momento vamos a utilizar una de sus fortalezas, que es la parte de Mindfulness, como directora de Mindfulness Latam, para que nos dé su perspectiva, nos dé una ubicación de qué es lo que tenemos que hacer con respecto a nuestra salud integral frente a esta pandemia, porque sobre todo el personal de salud está francamente consternado, abrumado, y ya todo el mundo está claro de que esto quedó un tiempo largo, mucho más del que se esperaba. Así que, María Elena, muchísimas gracias, mi querida amiga. Además, que para que sepan, nosotros estamos juntas desde el día cero de la carrera hasta el día que nos graduamos. Es por apellidos en Venezuela, Marín Mariño, siempre hemos estado juntas. Así que es un gran honor pues, tenerla invitada en este programa. Muchísimas gracias, Marín, por estar aquí. Gracias, Agi. De verdad que sí, como dices, es un honor. Siempre hemos estado juntas y la vida nos ha mantenido juntas. Cosa que ha sido muy bonito y muy bueno, independientemente ya después cuando desaparecieron los apellidos. Así que sí. Bueno, déjame decirte que, primero para que tu audiencia entienda por qué un médico está metido en el mundo del mindfulness. Lo primero es que el mindfulness es una herramienta demostrada para el manejo del estrés y la ansiedad. Y cuando digo demostrada científicamente, es decir, en estudios clínicos, en estudios observacionales, en donde lo que se hace es que tenemos una herramienta para cambiar nuestra forma de vivir y lo que es desarrollar la atención y llevar la atención de forma intencional al momento presente, que es el único momento con el que contamos, y hacerlo sin juicios y con compasión. Cuando nosotros entrenamos nuestro cerebro y obtenemos cambios a nivel cerebral, y está demostrado por estudios de imágenes, por resonancia magnética, por estudios de neurotransmisores, el cómo hacer estas prácticas continuas y como forma de vida, hace cambios a nivel cerebral que hace que disminuya el estrés y la ansiedad. Y mucho de lo que estamos viviendo en pandemia es debido a ese estrés que nos genera la amenaza de algo que en un principio no conocíamos mucho y esa incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, el traerte a dónde vas a tener tu atención de forma intencional y entrenarte para eso y preparar tus neurotransmisores para vivir en el presente hace que sea una herramienta absolutamente increíble para este momento que estamos viviendo.
Sí, porque no hay nada más incierto que lo que va a pasar mañana, sobre todo en esta pandemia. No sabemos qué va a pasar a nivel de nuestros países, a nivel pues económico, a nivel personal. No sabemos si nos vamos a infectar, no sabemos si vamos a estar dentro del 20% que va a estar grave, dentro del 80% que no se va a enterar. No sabemos qué va a pasar en nuestro entorno. Lo más inteligente realmente en este momento es vivir el hoy. Ya mañana, pues ya veremos. Y lo que fue, ya no va a volver a ser. Así que tampoco podemos vivir en el pasado. Quisiera que habláramos un poquito de eso. ¿Por qué no vivir en el pasado? Ok, mira. Lo que ya pasó puede ser un aprendizaje que crea las bases del presente. Pero si seguimos pensando, y generalmente nuestra mente se va a pensamiento de lo negativo, de lo que no ocurrió, no necesariamente de lo bueno. Entonces, quedarnos ahí hace que uno generalmente se relacione con situaciones que no fueron tan satisfactorias en la vida. Entonces, uno puede tener recuerdos, ¿ok? Y haber aprendido de ellos cuando no fueron tan satisfactorios. Lo que no puede es quedarse pegado en ninguna situación. Lo que es terminar de entender que eso ya ocurrió, el aprendizaje que tuviste, lo tienes, y que utilízalo para eso que es hoy. Todas tus fortalezas, tus habilidades y todas tus capacidades, utiliza para vivir hoy, para entender qué es lo que realmente está pasando en el hoy. Entonces, por eso, estar en el pasado siempre, justificar con acciones del pasado, con situación, te hace que no termines de ver lo que realmente puedes hacer y tienes, que es el hoy. Entonces, por eso lo importante de que lo que pasó atrás es una experiencia, que es una enseñanza, desarrollando nuestras habilidades para crear algo diferente en el presente. Y que lo que no funcionó, pues intenta que funcione en este presente. Para que puedas crear, entonces, lo que tú hagas cada día en este presente va a ser tu futuro. Eso sí es cierto. Y con lo que decías con respecto a la pandemia, realmente el futuro siempre es incierto. Es que de fantasía creía que teníamos un control de lo que íbamos a hacer y hacia dónde íbamos. Resulta que nunca es así. No se sabe qué pasa dentro de 2 horas. Nunca. Pero la pandemia nos lo vino a demostrar como nunca antes. Es decir, ¿usted cree que mañana va a salir? Pues no. ¿Usted cree que no se va a enfermar? Pues no. Entonces, la pandemia lo que hizo fue decirnos, mire, usted está equivocado. Realmente nunca se sabe qué pasa dentro de 2 horas ni qué pasa mañana. Creemos que sabemos. La pandemia lo que nos dijo fue, no, no es como tú crees. Totalmente, puede ser totalmente diferente. Prepárate para eso. Es así. Definitivamente es así. Es así, porque la situación vida nos cambió, creo que al 100% de la población, y hay que aprender a manejarla, hay que aprender a seguir adelante, siempre en positivo, siempre con las expectativas de que vamos a tener pues un provecho de todas las situaciones. A mí me ha llamado mucho la atención, tú que realmente trabajas y tienes estas herramientas, de que hay muchas personas que siempre dicen, bueno, que siempre dicen lo que cuando se está hablando acerca de lo que es este momento de pandemia, dicen, este año fue perdido, este año no lo viví, no lo voy a contar de cumpleaños, incluso hay memes, hay chistes, hay imágenes. A mí no me parece así, a mí me parece que es un año netamente de aprendizaje, netamente de evolución, de aprender a cómo vamos a vivir de aquí en adelante. A mi punto de vista, que no soy pues realmente experta en toda esta parte de mindfulness ni de lo que es la filosofía de cómo estar, el que no entendió que de aquí para adelante es de una manera diferente y lo asumió y empezó a vivirlo, no es que perdió el 2020, perdió el 2020 en adelante. Exactamente es así. Fíjate que lo que estás diciendo es tan sabio, que es que precisamente es negarse la existencia de lo que seguimos viviendo. Vamos a seguir viviendo, porque seguimos en pandemia, seguimos con el coronavirus. Es decir, lo que a lo mejor cambiaron en algunos países fue el permiso para que saliéramos de alguna forma o en algunas circunstancias, pero el virus sigue exactamente igual. Ya el virus sabemos hoy en día más, sabemos más en día cómo prevenirlo, sabemos más en día cómo cuidarnos, pero definitivamente el que dice que el 2020 no lo vivió y no existió, pues realmente tiene un problema con vivir el presente, porque seguimos en el 2020 y seguimos viviendo la misma situación, posiblemente con un poco más de conocimiento científico de qué debemos hacer, qué no debemos hacer, con mayores herramientas, prepararnos para ciertas cosas, pero seguimos viviendo eso. Entonces, realmente, quien no esté viviendo el 2020 tiene una filosofía de vida
que además no va a ser nada acertada, porque una de las cosas que nos enseña el mindfulness es precisamente algo que se llama resiliencia, es cómo desarrollar y ser capaz de ver oportunidades, de ver cómo veo esto de la mejor forma en este momento. Y todo eso tiene que ver con la parte neuroquímica del cerebro, es ser capaz de observar, para analizar, tener pensamiento estratégico a través del desarrollo de la corteza prefrontal, que es lo que desarrollamos en mindfulness, es lo que, esa creatividad, ¿no? Otra de las cosas que desarrolla es creatividad. El que no se haya dado cuenta que podía tener ciertas fortalezas y que podía ver, ok, si no es por aquí, como estoy acostumbrado a hacerlo, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo me puedo, qué puedo hacer? O simplemente, ok, no puedo hacer nada porque mis circunstancias están dadas, que voy a seguir igual, pero a través de medios digitales. Porque a muchas personas les pasó así. ¿Cómo adapto a mi familia para vivir en el espacio en el que lo esté viviendo? ¿Cómo mejoro mis relaciones interpersonales? ¿Cómo me acuerdo de personas de las que no me acordaba? ¿Cómo, cómo aprendo a autocuidarme? Esa es una de las cosas más importantes. Y después, ¿cómo aprendo además a ocuparme del otro? Esta pandemia, una de las cosas que ha puesto en revelación es que no solamente tengo que cuidar a mí, sino que el hecho de yo ser responsable ante la actitud pandemia es para cuidar al otro. Y eso es algo que realmente si la humanidad entendiéramos, pues vamos a sentirnos mucho mejor y vamos a poder aclarar esas cosas. Una de las cosas que haces con los entrenamientos de mindfulness es de desarrollar precisamente, y lo que se ha demostrado es que cuando creas nuevas conexiones neuronales, las creas en las áreas que tienen que ver con desarrollo de planes estratégicos, con desarrollo de las emociones y con la creatividad. Entonces, cuando tú te entrenas para mindfulness, primero que además te baja muchísimo el estrés, la ansiedad, todas estas áreas, entonces te permite ver posiblemente situaciones o oportunidades que puedes hacer de una manera diferente y que simplemente te permiten y te ayudan a vivir este presente que estamos viviendo. Definitivamente eso es una clave básica para este momento. Y con respecto, algo bien conciso, que nos quedan poquitos minutos de entrevista, ¿cómo podemos llevar este mindfulness a que realmente sea una herramienta básica y fundamental para el personal de salud a nivel mundial? Ok, mira, de hecho yo me estoy orientando como médico, el hecho de que yo sea médico creo que les da una forma diferente a lo mejor a los médicos de verlo, el hecho de ser infectólogo y entender lo que están viviendo muchos médicos con esta relación con el virus, ha hecho que yo haga toda una línea dirigida al mindfulness a los profesionales de la salud. Porque como nunca antes se han visto retados en el manejo del estrés, la profesión de medicina está considerada entre las 10 más que se maneja mayor estrés. Pero en este momento, como nunca antes, aunque no estés en la primera línea de trabajo, los que están en la primera línea de trabajo, entre que se visten, entre que se desvisten, que si no puedo comer, que si puedo comer, que si yo me contagio, que si soy un efecto para mi familia. Posiblemente eso fue al principio y ya en estos momentos eso les ha bajado un poco la presión. Los otros que ven a sus compañeros enfermándose. Y lo otro es que tienen una responsabilidad en aquellos que tienen enfermedades crónicas y entonces tampoco los estaban atendiendo. Porque no tener consultas presenciales todo era COVID. Entonces también tienen el problema de la situación económica con la que se está enfrentando el mundo entero. Entonces son muchos factores que están desencadenando. Y a mí me llama mucho la atención y me hizo mucho ruido para enfocar el mindfulness hacia los profesionales de la salud y además del momento que me parece que es increíble de poder enseñar una herramienta que cambió mi vida a mis compañeros de trabajo y a los médicos en general. Es que la Asociación Mundial de Medicina hizo cambios ya en el 2007 sobre lo que era el juramento hipocrático. Y además de toda la responsabilidad que tenemos con el otro, puso responsabilidad de tenernos que cuidar y estar bien nosotros para poder ofrecer un cuidado perfecto hacia el otro. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, nosotros tenemos unas personas tan estresadas, una población general que ha aumentado los índices de incertidumbre y de estrés, han aumentado las enfermedades mentales. Si tú no estás bien, si tú no tienes paz, si tú no tienes tranquilidad, las ideas para poder hacer un buen diagnóstico, una de las cosas que se ha visto en la pandemia es ese problema de la empatía que necesitamos para ser buenos médicos, que estamos perdiendo eso porque nos estamos volviendo en automático. Entonces, todo eso con el mindfulness ayuda al profesional de la salud en convertirse en un personal más empático, en el estar mejor y entonces poder dar una mejor atención, en que venga momento necesario en que las tienes para poder ayudar de forma adecuada, en que mejores la relación médico-paciente a través de esa empatía,
día. Entonces, el entrenarte en mindfulness, y por eso estoy, empiezo próximamente este mismo mes, el 11, un taller dedicado a profesionales de la salud, de 4 semanas, porque yo se los acorté, porque fíjate que parte mucho de lo que pasamos explicándole a los estudiantes es cómo funciona la fisiología, la parte, cómo funciona el cerebro, que no ellos, los médicos, es mucho más fácil que entiendan, porque esto es una herramienta científica y los estudios que están hechos para demostrarlo. Y es por eso que estamos desarrollando eso, porque me ha tocado dar muchas charlas en el seguro, en médicos en general, hablar con médicos. Tuve un grupo bellísimo de puros médicos con quien hicimos todo el camino de mindfulness y cómo eso los ayudó en esta situación. Y entonces eso me llevó a pensar de que pues era un momento perfecto para que los médicos entendieran que esta es una herramienta probada científicamente. Definitivamente es así. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo, Marilena? Bueno, escríbanme, estoy en Mindfulness Latam, sociales, tanto Instagram como Facebook, que es Mindfulness Latam. También me pueden escribir por mi página, la doctora Marilena Marín Mendoza. Ahí también, además de los temas médicos, pongo temas de Mindfulness, pero Mindfulness Latam, y ahorita están orientadas a eso. Ahí ponemos ejercicios, escríbanos y van a salir las invitaciones. De hecho, el martes tenemos un webinar gratuito donde explicamos para los médicos por qué el Mindfulness es interesante. Por ahí yo te mando la invitación para que puedan asistir y estén haciendo toda esta nueva experiencia de vida. Y créanme que además van a estar mucho mejor para ustedes, sobre todo, que es lo más importante. Estar bien uno, ¿no? Eso significa que independientemente de las circunstancias externas, uno es capaz de vivirlas y aceptarlas. Definitivamente. Y seguir adelante. Así que muchísimas gracias por esta herramienta, encantada. No, gracias a ti. Y yo ya hice mi curso de Mindfulness y... Así es. Ahí estaba entre las médicos que digo. Mis ocho semanas y estoy en un curso extendido, aparte de autocompasión. Así que realmente doy fe de que esto es una herramienta maravillosa para estos días. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo gracias. Grande a todos. Gracias. Chao. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y en nuestra sección también de salud tenemos ahora al doctor Marcel Marcano, médico microbiólogo venezolano radicado en Costa Rica, un docente invitado de la OCIMED y Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica, asesor en la investigación de varios laboratorios transnacionales, y nos va a hablar sobre algo que esta semana ha sido un boom: avances de la vacuna contra el COVID. Así que bueno, tema de actualidad, avances de la vacuna. Y bienvenidos, estamos en el programa de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección de salud. Nos encontramos con mi querido amigo el doctor Marcel Marcano, microbiólogo venezolano, que ya hemos tenido otras oportunidades aquí en el programa y que se encuentra radicado en Costa Rica. Trabaja como asesor de múltiples laboratorios y profesor de la Universidad de Costa Rica. Realmente un momento importante para hablar con él, porque en estos últimos días hemos conseguido la noticia de que hay un 90% de efectividad en lo último que hay contra el COVID. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué opinión nos puedes dar, mi querido Marcel? Bueno, primero que todo, muchas gracias por su invitación, doctor. Un gusto siempre poder acompañarle. Y pues bueno, es una noticia bastante buena, bastante esperanzadora. Más de 90% efectividad en el análisis interino. Y para aquellos que no saben qué es un análisis interino, es un análisis que se hace dentro del curso de un estudio sin que el estudio haya concluido, y está planteado hacerlo en algún momento. En este estudio para la vacuna, específicamente el grupo BioNTech Pfizer Fosun Farmacéutica, se planteaba hacerlo cuando estuviesen más o menos 60 pacientes, luego se aumentó a 94 pacientes, y con estos 94 pacientes que se lleva ese número para poder cumplir un requisito de las agencias regulatorias, FDA, las agencias europeas, etcétera, pues se tiene este resultado donde se ve que comparada contra el placebo, agua con sal, que se les inyecta a algunos participantes en lugar de la vacuna, se ve que protegen un 90% contra el desarrollo de enfermedad. Esto es importantísimo, esto es de verdad una noticia muy, muy esperanzadora, porque nos está diciendo que por lo menos de los 11 prototipos de vacunas que están ahorita en la fase 3,
en la última fase de investigación, ya uno, que es el que ha sometido sus resultados, tiene una efectividad muchísimo mayor a la teóricamente esperada, que debería ser al menos el 50%. Excelente, excelente. Al fin como que estamos viendo un poquito de luz con estas noticias de todo lo que la industria farmacéutica a nivel mundial está trabajando. Y que todos los gobiernos pues están aportando fondos de una manera mancomunada para que podamos tener una luz al final del túnel todos con esta pandemia. De ser esto cierto y de mantenerse estos resultados en el estudio final, ¿cuáles serían los pasos? ¿Qué tiempos serían los estimados para que esto esté en el mercado? ¿Y qué tiempos serían los estimados para que esto esté en la población general? Bueno, hay dos escenarios que se manejan. Les cuento primero el que está manejándose con esta vacuna, que es el que está más difundido en la actualidad. Y es un escenario que está enmarcado dentro de la operación Velocidad de la Luz que maneja el gobierno norteamericano. Y se estima que 24 horas después de que se dé la aprobación para el uso de emergencia de esta vacuna, ya se va a poder encontrar en distribución. Y esto es porque ya van meses de planificación en cómo va a ser la distribución de los lotes de vacuna que ya se encuentran disponibles en algunos centros de almacenamiento. Esta vacuna tiene una particularidad, a diferencia de las vacunas convencionales, que su cadena de frío, su cadena de conservación es muy estricta, tiene que estar entre menos 70 y menos 80 grados de temperatura. Esto quiere decir que no se pueden utilizar lo que son los refrigeradores convencionales, neveras, cavas convencionales de transporte. Necesita transportes especiales. Y eso supone un poquito más de dificultad para la distribución. Sin embargo, como les comento, está planteado que la distribución va a ser muy rápida. Lo que se ha estimado por parte de Pfizer y BioNTech es tener para este año entre 30 y 50 millones de dosis disponibles. Antes para de este año 2020. Para este año 2020. Eso quiere decir, estamos hablando de una vacuna de dos dosis que se van a cubrir más o menos entre 15 y 25 millones de personas. ¿Realmente quiénes van a ser cubiertos? Pues no se sabe todavía bien. Se ha desarrollado por parte del gobierno americano un algoritmo especial que se llama Tiberius. Me sonaba como a nombre de película, ¿no? De software de película. Y Tiberius, ¿qué es lo que hace? Agarra todas las bases de datos que hay y les va a decir realmente quiénes son los que tienen más factores de riesgo, quiénes han sufrido COVID, quiénes no lo han tenido, como para intentar estratificar y priorizar quién debe recibir inicialmente esta vacuna. Y el planteamiento es que antes del verano de 2021, al menos en Estados Unidos, los 330 millones de habitantes hayan sido vacunados. Y esto se puede dar allí porque existe una fábrica que produce la vacuna dentro del territorio norteamericano. Y existe otra fábrica que va a suplir al resto del mundo que está en Europa. Entonces, esto parece bastante halagador. Créanme que no pensamos que iba a ser tan rápido. De hecho, vamos a ver cómo funciona este programa de distribución, porque es un programa que coordina el ejército y tiene múltiples aliados. Tiene aliados en servicios de distribución como UPS, por ejemplo, como FedEx. Tiene muchísimos aliados para poder dar la cobertura que se requiere. Con el resto de las vacunas, pues a través de la oficina COVAX, que es un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, ya se tienen planteado cómo va a ser el sistema de acceso. Como usted bien lo mencionó, todos los países están contribuyendo, haciendo aportes económicos por adelantado para favorecer la investigación y para garantizar que cuando estén disponibles esas vacunas haya una distribución equitativa a lo largo de todo el mundo. Y una de las cosas que esperamos es antes de diciembre de 2022 tener cubierta toda la población mundial. ¿Por qué 2022 y no 2021? Porque la producción de vacunas para los 8 billones de habitantes del globo es muy difícil, inclusive teóricamente, conseguirla en un año. Bueno, y en 2022, entonces tendríamos, estamos hablando de 2 años para tener la cobertura completa y bueno, estar, como se dice, tranquilo. Y la inmunidad, el tiempo que confiere inmunidad esta vacuna sería ¿cuánto tiempo? Bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos? Con el estudio más largo de seguimiento de inmunidad de pacientes con infección natural, 6 meses. Duran los anticuerpos 6 meses porque son los 6 meses que se han seguido los pacientes, no porque hayan eliminado los anticuerpos o la inmunidad a los 6 meses. No se han reinfectado durante 6 meses. Eso quiere decir que por lo menos teóricamente en este tiempo que llevamos de seguimiento, 6 meses sería como el plazo mínimo. Mucha gente está asustada porque la supuesta medida que podemos tener para saber si la inmunidad es efectiva es medir el anticuerpo, es decir, la defensa que se produce
por acción de la vacuna o de la infección. Pero estos anticuerpos normalmente en cualquier enfermedad van a decaer. Y ese decaimiento no quiere decir que se pierda la inmunidad. Cuando nosotros nos reinfectamos o estamos expuestos al virus de nuevo, hay unas células, los linfocitos B de memoria, que como tienen esa capacidad de memoria, de recordar, se activan y van a disparar nuevamente la producción de esos anticuerpos. Entonces no se asusten si leen por ahí que los anticuerpos se desvanecen, o la palabra de moda ahorita, waning, porque realmente ese desvanecimiento, esa caída, es algo esperado como en cualquier enfermedad infecciosa. Sin embargo, nuestras células de memoria nos ayudan a responder nuevamente. ¿Y con la vacuna cuánto se espera de inmunidad? No lo sabemos todavía. Lo que sí se ha estimado es que esto probablemente vaya a ser como la influenza, que en algún momento se requiera una modificación de la vacuna, si el virus sigue mutando, para hacer una vacunación, bien sea anual o estacional. Una vacunación de 2 dosis, anual o estacional. Quiere decir que cada 6 meses habría que estarse vacunando para poder, sobre todo, bueno, aquí pensando un poco más a futuro, los viajeros tendrán que vacunarse mínimo cada 6 meses para poder estar cruzando fronteras. Pues las personas de alto riesgo, los inmunosuprimidos, de ser esto cierto y que esto sea la solución que podamos tener ahorita a partir de este diciembre. ¿Sería así? Sí, ahorita ¿qué es lo que sucede? Como le digo, el lapso más largo de tiempo de seguimiento que se ha visto para evolución de anticuerpos son 6 meses. Las vacunas, y sobre todo estas nuevas vacunas como la vacuna de Pfizer y BioNTech, que tiene un mecanismo de acción distinto a través de RNA mensajero, es decir, que ella induce de una vez la producción de proteínas contra el virus, y esas proteínas son las que van a producir los anticuerpos. Aquí es importantísimo que todavía estamos muy temprano. De hecho, el estudio de la vacuna, de todas las vacunas, está planificado mínimo a 18 meses, lleva entre 2 y 5 años de seguimiento, porque tenemos que ver cómo se comporta esa inmunidad. Entonces es muy probable que quizás no cada 6 meses por el cambio hemisférico, así como lo vemos con influenza, pero sí es probable que a lo mejor cada 2 o cada 3 años, si el virus continúa mutando y esas mutaciones llegan a producir mayor infectividad, haya que modificar la vacuna y revacunarse. Tal como sucede con la influenza, que nos vacunamos anualmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, aquí hay algo importante. También tenemos vacunas de una dosis. También tenemos prototipos de vacunas que vienen ahorita por vía oral. Tenemos vacunas que van a ser, bien sea tomadas en píldoras o en suspensiones. Vienen muchas vacunas. Por eso es que les digo, antes decía 2024 para cubrir a toda la población global, pero el desarrollo de tantos modelos de vacunas, y mientras más modelos sigan llegando mejor, va a permitir cubrir a una mayor cantidad de la población global rápidamente. Bueno, definitivamente tenemos, no digo una luz, tenemos una luz gigante, un farol, muy principio del túnel, no al final del túnel, porque cuando me acuerdo que cuando esto empezó, que nosotros tuvimos una entrevista, me decía, bueno, posiblemente en 5 años, posiblemente, vamos a ver, de 4 años en adelante, por ahora no será. Y fíjate, ya tenemos una solución ahorita con un 90% de efectividad y estamos hablando de que ya va a haber una producción de 15 millones de personas que van a estar vacunadas en este 2020, que para 2021 va a haber posiblemente una gran parte de la población, y estamos hablando que va a llegar a toda la población para el 2022, o sea que, pues, mucho mejor de lo que estábamos hablando. Y si la revacunación no va a tener que ser cada 6 meses, sino que podría pensarse en que sea estacional cada 2 o 3 años, pues eso es excelente, excelentes noticias. Creo que vamos a ser muy felices. Y algo importantísimo para todo su público, toda su audiencia, es que quizás la vacuna no esté durante estos primeros 6 meses del próximo 2021 disponible de forma comercial. No vamos a ir a la clínica, a la farmacia a solicitarlo. Va a haber un mecanismo de distribución bien estricto por cada gobierno para proteger a los grupos más vulnerables inicialmente. Sí, que sería, me imagino que el personal de riesgo, que somos los médicos, y pues las personas inmunosuprimidas, los que tengan una enfermedad crónica, los que estén en tratamiento quimioterápico. Me imagino que eso sería el primer. Y edades en riesgo, pues mayores de 65 años, y posteriormente es que se unificaría la población. Correcto, exactamente. Los ancianos, como usted bien lo mencionó, cualquier persona con un inmunocompromiso, y el personal de salud. Y ahí estamos hablando de entre el 20 al 25% de la población de algunos países. Exacto. Bueno, mi querido doctor, excelentes noticias. Me encanta esta entrevista.
así con optimismo y bueno, siempre con la novedad por delante. Así que encantada y bueno, estamos atentos a la próxima noticia que nos tengas que dar. Claro que sí, de verdad, mil gracias por toda esta atención con su invitación y espero que sigamos conversando de cosas muy buenas. Claro que sí. Bueno, feliz día para ti y excelente futuro que nos viene con lo nuevo con el COVID. Amén, igualmente. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y ahora con ustedes una entrevista en nuestro espacio. Yo diría que algo más de calidad de vida es como fundamentos básicos para mejorar todo lo que nosotros estamos haciendo. Voy a hablar con el director de Binario Internacional, Amaru Araujo. Mi querido Amaru es bueno, la cabeza que llega a toda la parte comunicacional de Respira Libre y conjuntamente con él estamos realizando los talleres de marketing digital. Okay, para médicos, para personal de salud y clínicas. Este marketing digital y conciencia de negocio en la parte de salud hemos llevado a través de la plataforma Zoom, estamos dando asesoría y es algo bien interesante que quiero compartirlo con ustedes. Así que continuemos con la entrevista de Amaru Araujo. Bueno, bienvenidos a este espacio de Respira Libre en el que estamos hablando de, bueno, ahorita calidad de vida, que lleva la parte de salud, que lleva la parte de promoción y todo un poquito, porque nos encontramos con mi querido Amaru Araujo, que es el director de Binario Internacional, y Binario es la empresa encargada de toda la parte comunicacional de Respira. Por lo tanto, es una persona sumamente importante, ya ustedes lo han conocido, cuando hicimos el programa de Las Caras Detrás de Respira Libre, pues hablamos con él. Y bueno, tenemos en la actualidad un producto que hemos sacado en conjunto al aire para lo que es la venta o el saber promocionar todo lo que es el médico, clínicas, todo lo que es un servicio de salud, que se pueda promocionar, que sepa cómo. Amaru, bienvenido a este tu espacio. Saji, bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que siempre nos encanta estar contigo. Todo lo que se puede hacer aquí y todo el tiempo que tenemos para hablar y aprender y también comentar un poco sobre nuestra experiencia y las cosas interesantes que nos encontramos cada vez que trabajamos contigo. Exactamente, por eso de esta idea de trabajar en conjunto, de sacar un producto en conjunto, como para dar tips y asesorías a todo el que sea un personal de salud que vea su trabajo como un producto y su trabajo como una empresa, bien sea las empresas que desarrollan salud, clínicas, de en cualquier área que tengan, pero también sobre todo al médico, que esa visión, pues bueno, con respecto a lo que es Sajid Samariño antes de Respira Libre, pues bueno, yo siempre la he tenido, pero ha sido al principio muy criticada, muy cuestionada, porque el médico no es una persona de venderse. Pues afortunadamente ya en los últimos tiempos sí ha sido bien aceptada, razón por la cual estamos uniéndonos para esto, pero háblanos un poco sobre todo desde tu visión, que eres un profesional en esta área. Bueno, fíjate que una de las cosas que nos motiva justamente a hacer esta propuesta de mentoring, ¿no? De modelo de negocio en el área de salud y marketing digital para profesionales del área de la salud, es justamente que, bueno, a lo largo de la experiencia que hemos tenido con el manejo del área de salud, nos hemos dado cuenta que generalmente quienes son los decisores dentro de las empresas de salud son los propios médicos. No cuando no se conforman como juntas directivas, sino como médicos que son los directores de sus propios centros. Entonces nos hemos dado cuenta de la importancia de diferenciar en cierto momento el médico, obviamente como profesional de salud, pero también el médico como empresario, porque por más que sea, o sea, tiene un negocio, ¿okay? Que es una empresa en la que tiene empleados, tiene personal de limpieza, tiene asistentes, enfermeros, y hay un trabajo gerencial que es importante, que va de la mano del trabajo de salud. Entonces nos hemos dado cuenta que es muy difícil a veces para el médico entender
que tiene que tener una posición gerencial dentro de la empresa y tomar decisiones que no están ligadas al ámbito de la salud, sino que están ligadas al ámbito gerencial. Entonces, una de las cosas que nos hemos encontrado, por ejemplo, es saber si ellos están dispuestos a tener presupuestos para publicidad, si están dispuestos a realizar nuevas inversiones, si están dispuestos a incursionar en nuevas líneas de negocio, si están dispuestos a tener personal de planta o no, o algunos outsourcing, que justamente les permita a ellos delegar aquellas responsabilidades que no están bajo su control dentro del campo médico, pero sí del campo gerencial. Sí, definitivamente eso es como cuando, cuando se abrió Respira Libre, yo lo abrí con una charla, que decía, ¿por qué invertir en salud en una economía, en la economía de ese momento, hace 3 años, que yo pensaba que estaba muy mal, pero después estuvo peor, pero para ese momento era una economía en contracción, ¿no? Entonces, ¿por qué se decidió? ¿Por qué yo decidí eso? Era porque yo me veía como un producto, definitivamente. Yo no abrí más como el nombre de ser médico, no abrí más, sino me desarrollé una compañía y en base a esa compañía era un producto que yo tenía que mercadear y pasaba a ser una empresaria de lo que era mi negocio. Y de hecho, cuando di esa charla era con las siglas DOR, decidí qué es lo que yo iba a hacer, vi la oportunidad, que era lo que era mi fuerte, que en ese momento tenía muchísimos años desarrollando lo que era la técnica de cirugía en consultorio láser, y pues bueno, tomé la R de reinvención al 100%, pero ese paso que yo di cuesta mucho cuando uno es médico, porque a uno no le enseñan absolutamente nada. Claro, yo tenía sobre todo un background que aprendí mucho en todos los años que yo tenía a nivel de gremialista, que la sociedad pues es una estructura gerencial y eso pues me ayudó mucho, y también director médico de la clínica donde estaba y muchas cosas que me llevaron, pero eso era algo colateral. Un médico no desarrolla esa habilidad naturalmente. Entonces, esa es la razón por la cual me costó mucho también conseguir con quién trabajar a nivel de todas las redes sociales, como lo estamos llevando de la mano ahorita, que es maravillosamente bien con todo el equipo que tú tienes, pero lograr ese engranaje a nivel título personal le costó mucho, y que me aceptara también el que me veía también costó mucho. Entonces, de ahí surgió la idea, porque maravillosamente tu empresa pues sí entendió que yo manejo esas dos vertientes de empresa médico, y eso ha sido el éxito de nosotros, de poder llevar Respira Libre como lo estamos llevando, porque es una simbiosis y es el apoyo perfecto que ustedes nos están dando. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta es algo que muy poco gerente, o obviando inclusive el área de la salud, sino en general, el tiempo que hay que dedicarle a la comunicación. Es decir, hoy en día las redes sociales, una de las primeras premisas es captar la atención de la gente. ¿Y cómo lo haces? A través de contenido interesante. No se trata simplemente de publicar por publicar, así como que, mira, aquí estoy con un paciente, le fue bastante chévere, y con una jerga demasiado técnica que a veces la gente no domina y de repente dice, bueno, está bien, muy bonita la foto, pero no sé qué hiciste, no sé a qué se refiere eso, qué beneficios trae eso para mí. Entonces nosotros tenemos la ventaja de que, como trabajamos con profesionales, nosotros nos enfocamos justamente en, obviamente, manejar la misma terminología técnica que maneja el profesional de la salud, pero al mismo tiempo nos encargamos de hacer estudios, investigación, segmentaciones de audiencia para poder entender las necesidades de los usuarios y las necesidades de los posibles pacientes, porque un posible paciente, en términos ahora gerenciales, es un cliente, y tú quieres tantos pacientes o tantos clientes. Entonces hay profesionales de la salud que prestan servicios, hay profesionales de la salud que venden productos, y no necesariamente la estrategia de vender un producto es la misma de vender un servicio, sobre todo en el campo de la salud, que hablamos muchas veces de intangibles. Yo puedo decir, bueno, mira, yo vendo un producto como una solución salina para limpiar las vías respiratorias, severísimo. Usted sabe lo que compró, usted sabe lo que cuesta y lo tiene en sus manos y lo utiliza. Pero cuando usted no sabe qué es lo que le están vendiendo ni qué le están ofreciendo,
la estrategia comunicacional es completamente diferente porque estamos vendiendo un intangible. Es decir, el resultado y la satisfacción es algo que puede ser relativamente a muy largo plazo, mediano plazo o corto plazo, y va a depender también del interés o del nivel de satisfacción que tenga el cliente y sus ganas de divulgarlo, que no siempre sucede. Hay pacientes que, mira, la técnica de cualquier cosa, fui a un médico porque tenía un dolor de cabeza y me quitó el dolor de cabeza, buenísimo, pero nunca lo dijo. Entonces nosotros también buscamos la manera de hacer y de encontrar esos testimonios y darles vida a esos testimonios que den fe justamente de esa oferta de salud que ofrece el profesional de la salud, en este caso el médico. Y bueno, siempre tratar de darles todas las herramientas, sobre todo crear un poco de conciencia en ese profesional de salud que tiene que asumir en cierto modo un papel gerencial. Te pongo un ejemplo. Puede llegar un momento en que ese profesional de la salud decide que ya no quiere seguir ejerciendo porque, bueno, por una condición de edad, por una condición familiar, por una serie de responsabilidades de crecimiento de su propia empresa, entonces de un día para otro deja de ser médico para ser gerente. Justamente lo que nosotros tratamos de hacer es que eso sea un acompañamiento constante, paulatino, y que se entienda de manera que cuando suelte alguna de las dos cosas, ya sea porque delega, va a ser un proceso natural y no va a ser un proceso forzoso en el que quiere tener control sobre todas las áreas. Obviamente, tú puedes supervisar y puedes tener cierto control, pero no tienes que ser el que prende la luz, el que prende el equipo, el que prende la computadora, el que pasa el coleto, el que paga el condominio. O sea, hay una gerencia en todo eso. Sí, es muy complicado para uno como médico hacerlo, definitivamente ese paso. Que nosotros hemos pasado por todas las etapas en Respira Libre, es complicado, pero si se consigue a un equipo de trabajo completamente capacitado en todas las áreas, como por ejemplo de Binario, donde no eres tú, pero tienes a una serie de personas que cada uno es especialista en su área y brinda ese apoyo perfectamente, entonces el llevar gerencialmente la empresa de salud con un equipo de trabajo como debe ser, desde que se haga la evaluación, como dices tú, cuál es la población que tiene que segmentarse, cómo se tiene que decir, cómo se tiene que diseñar algo, cómo se tiene que colocar a nivel de las redes sociales. Cada quien es experto en su área, no es que una sola persona va a encargarse de las 20 cosas. Y nosotros somos un ejemplo de eso. Exacto, ustedes son un ejemplo de eso, porque es imposible que sea una sola persona que se encargue de las 20 cosas. Ustedes tienen cada uno y tienen para cada cliente pues su gente dedicada. Entonces, pues yo tengo un equipo destinado por Binario, al cual, pobrecitos, los tengo. Yo sé y les pido excusas aquí en público a todos, mis queridos. A todos, porque los les escribo 80 veces al día a todos, pero así como tú también dices, bueno, yo soy un ejemplo extraño de gerencia médica, donde se me ocurren muchas ideas, pero este equipo de trabajo de ustedes es la diferencia. Y esa es la razón por la cual decidimos hacer estos tipos de mentoring o ofrecerlos, donde ya hemos dado pues charlas en general y estamos dando charlas a título privado de grupos pequeños. Podemos ofrecer también asesoría, porque este paso entre una cuestión y otra es sumamente fuerte y se necesita alguien que te lleve de la mano. Y de hecho el mentoring nació también como una alternativa, porque esto también es una alternativa, sobre todo tomando en consideración que muchos especialistas de salud, dueños de establecimientos de salud, gerentes del área de salud, han tenido que adaptarse también a las nuevas modalidades de teletrabajo, de contratación, de prestación de servicios, de tercerización de servicios. Y desafortunadamente, uno de los primeros renglones que siempre sufre una reducción drástica es el tema comunicacional. Y más bien nosotros decimos que, bueno, paradójicamente es el que más sufre, pero es la cara más visible de tu negocio. Entonces eso es como que tú dijeras, oye, yo quiero tener un negocio próspero, pero trabajo a puerta cerrada o con la Santa María abajo y que nadie lo ve y nadie sabe que yo estoy ahí. Entonces empiezo a preguntarme, bueno, ¿y por qué no tengo clientes? ¿Por qué nadie me llama? ¿Por qué nadie quiere una consulta? Justamente es por la importancia que tiene establecer criterios financieros
para la disposición en ciertos momentos de partidas correspondientes al área de investigación, al área de publicidad, al área de mercadeo, relaciones públicas. Entonces nosotros, cuando decidimos crear este mentoring, también lo hicimos justamente pensando en esos profesionales de la salud que hoy en día se dieron cuenta de que deben tener presencia en las redes sociales y no saben cómo dar ese paso. Entonces nosotros hoy tenemos un modelo, primero exitoso, tu modelo de salud, comprobado, sustentado científicamente por un número considerable de pacientes en tus registros y tu historial. Y nosotros tenemos tus plataformas digitales, las de nuestros otros clientes, que son un ejemplo real de cómo convertir un llamado de una publicidad en un paciente real en un establecimiento. Y no solamente el paciente, también llegan aliados comerciales. A veces la gente solamente piensa en el cliente, ¿no?, y el paciente. Pero a veces, mira, una publicación te puede traer al mejor aliado comercial que nunca lo ibas a encontrar pensando que tenías que hacerlo en una fiesta, en una reunión, o que tenías que ser dueño de una empresa gigantesca. Entonces, hay muchas cosas y el mentoring busca justamente darle todas las herramientas al profesional de la salud para que ya sea de manera gerencial, como dueño del establecimiento o como gerente de una junta directiva, tenga a la mano elementos para sustentar sus proyectos de publicidad y poder pensar en corto, mediano y largo plazo con sus inversiones. Definitivamente es así, y es la razón por la cual, bueno, aquí hacemos esta entrevista para dar a conocer qué es lo que estamos haciendo, lo que ya hemos dado, el beneficio que hemos dado a las personas que se nos han acercado a nosotros y que, bueno, cualquier profesional de la salud, bien sea que sea médico o de cualquier área de la salud, y cualquier persona que lleve, que dirija una institución de salud, pues con un ejemplo y con una asesoría que lleva varios de la mano, pues les podemos dar primero los tips y luego las asesorías. Así que pongamos un ejemplo muy sencillo para que la gente se vaya con cosas reales que pueda tomar en consideración. Hay modelos de publicidad en los que tú puedes invertir $10, por ejemplo, un monto bastante bajo en comparación con lo que puede costar una consulta en cualquier país. Con $10 tú puedes llegar a alcanzar una buena segmentación de 14.000 usuarios y tener una conversión de 1% dependiendo del área del campo profesional, del profesional de la salud. Entonces, no hay ahorita una publicidad más económica, más efectiva y más cercana a la gente que una publicidad en redes sociales, por ejemplo. Entonces, ya nosotros decimos que, bueno, hablamos siempre de los medios tradicionales, que era la televisión, la radio, el periódico, y ya hoy en día los medios tradicionales son estos: una pantalla, movilidad absoluta, conectividad en todas partes y la facilidad de poder hablarle a millones de personas desde una plataforma digital, desde la comodidad de tu hogar, desde tu oficina, desde un centro de convenciones, etcétera. O sea, son muchísimas las opciones que están en la mesa. Pues una de las estrategias que utilizamos nosotros es Respira Libre, y esas segmentaciones son las que nos traen a nosotros los pacientes y las que nos están introduciendo en un mercado como el de República Dominicana. Entonces, definitivamente somos un ejemplo de que utilizamos todas estas herramientas y la queremos compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Amaru. ¿Sus redes sociales? Bueno, nuestras redes sociales, @binario_intl y binario internacional. Nos pueden conseguir en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Claro que sí. Y bueno, a través de @respiralibre, pues nos contactan para llegar a si están interesados a este mentoring. Y pues bueno, por supuesto, si necesitan de nuestros queridos amigos de Binario. Muchísimas gracias. Y bueno, yo sigo diciéndoles que los amo, los adoro y que los molesto a toda hora. Y lo digo en público y son lo máximo. Un beso grande. Gracias, Aje. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respira News. Bien, nuestro Respira News, ¿qué tenemos? Tenemos algo bien interesante, una noticia que dice que el Banco Mundial va a financiar la producción y la distribución de las vacunas contra el COVID. Esto está planteado hasta 1.000 millones de personas que estén vacunadas. El Consejo de Directores Ejecutivos del Banco Mundial ratificó una subvención
de 12 mil millones de dólares con el objetivo de financiar la adquisición de las vacunas contra el coronavirus. Se está planteando financiar las vacunas hasta 1.000 millones de personas, ya que los ciudadanos en países en vías de desarrollo tienen que tener acceso a estas vacunas seguras y eficientes. Por medio del paquete de subvención, se les suministrará apoyo financiero y técnico a estas naciones. El director del Banco Mundial, David Malpass, dijo que el acceso a las vacunas seguras y eficientes y a los sistemas de distribución reforzados es la clave para cambiar el rumbo de la pandemia. Ayudará a los países que sufren de los impactos devastadores económicos que puedan avanzar hacia una recuperación resistente. La fuente la sacamos de TRT en español online. Y bueno, así llegamos al final de nuestro Respira News. Una noticia importante para nuestra próxima semana. Vamos a empezar el programa de 3 horas con unas secciones nuevas. Vamos a estar respirando asuntos de mujeres, respirando asuntos de hombres, respirando asuntos de niños, respirando salud hasta los 120 años. ¿Con quiénes? Respirando salud asuntos de mujeres con la doctora Carmen Navarro, ginecóloga, endocrino, director médico de Fertia Guerrero. Vamos a estar hablando con el doctor Eliezer Melián, que ya estrenamos la semana pasada su sección aquí en Respirando Asuntos de Hombres. Vamos a estar hablando con querida Rosdeiva Helvis, que tiene especialista en trastornos de todo lo que es desarrollo del niño, arroba terapias del desarrollo, y ella va a estar hablando Respirando Asuntos de Niños. Con respecto a la parte de envejecimiento, mi querido doctor antivejez, Juan Carlos Méndez, va a estar hablando sobre respirando salud hasta los 120 años. Les confieso que yo había puesto el nombre de Respirando Salud hasta los 100 años y Juan Carlos que no, hasta los 120, o sea, ahora es hasta los 120. Así que bueno, estas son unas secciones nuevas de salud que vamos a tener. Vamos a tener Respira Libre Sport con Adrián Adrianza, productor de medios deportivos, que nos va a estar dando tips todas las semanas de la parte deportiva. Vamos a mantener nuestra sección de Respirar y Degustar los Aromas con Jesús Nieves Montero y vamos a abrir una sección nueva de ¿qué hay de nuevo en Respira Libre? Ya que estamos con nuestra apertura de Respira Libre Dominicana y estamos trabajando en muchas cosas nuevas para mantenerlos informados. Así que no se pierdan en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y así llegamos al final de lo que fue este programa de noviembre, 13 de noviembre del 2020. Llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Radio, Rafael Queselas, Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Producción, Andrés Morillo, Asistencia de Producción y Control Técnico, Edgar Pérez. Siempre nos apoya Bárbara Caguán. Y frente a ustedes, Sajid Samarino. Como todos los viernes, los esperamos por acá. Recuerden que estamos a las 7:57 de la mañana y 1:57 de la tarde con nuestros médicos educativos. Y que nos vemos el próximo viernes ya con nuestras secciones nuevas, 3 horas. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Respira Libre y nuestra página web, respiralibre.net. Un beso a todos y feliz fin de semana. Para comunicarse con la producción del programa, haz clic en Respira Libre en tnoradio.com o síguenos en nuestras redes, arroba Respira Libre. Respira Libre. Porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.